Ratifican sentencia de 13 años en prisión al padre Juan Manuel Riojas. Esta noche en el foro de Super Channel 12, Javier Calzada, víctima de abuso sexual por parte del padre Juan Manuel Riojas. Denuncian a Carlos Mauricio Ferráez, funcionario de Allende, por violencia familiar. Joven amenaza con tiroteo en la ciudad de Eagle Pass, Junior High. Roban camioneta en la hacienda, la vuelcan en Venustiano Carranza. Siguen abiertas auditorías a obras realizadas por anteriores administraciones. Todo esto y más, bienvenidos. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta el pronóstico del tiempo. 11 grados la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras, una temperatura fría aquí en la región norte de Coahuila y también en la parte sur central de Texas. Hay que hacer mención y recordar que hace aproximadamente 2 o 3 días ingresó a la región norte de nuestro estado el sistema frontal número 35. Ahorita hace interacción con una tormenta invernal, el sistema frontal número 36, lo que ocasiona estas temperaturas frías en la región de Piedras Negras y Eagle Pass. Hay probabilidad de lluvia hasta antes de las 9 de la noche para la región. Ligeras lluvias podrían estarse presentando aquí en Piedras Negras. Durante las siguientes horas, el termómetro descendería hasta marcar una temperatura mínima en un dígito alrededor de los 6 centígrados. El día de mañana, viernes, antesala de fin de semana, ¿qué nos espera? Se disipa la probabilidad de lluvia, pero continúan las temperaturas frías, efectos de este sistema frontal que ya le comento. La temperatura máxima para el día de mañana viernes alcanzaría los 16 centígrados, mientras que la mínima se presentaría en los 5 grados. Vientos con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora y una condición de cielo mayormente nublado. Este próximo fin de semana nos espera que se presente el sol aquí en la región de Piedras Negras. Esperamos una temperatura máxima en los 21 centígrados, un día soleado con temperaturas mínimas en los 7 grados. Amanece y anochece todavía con temperaturas alrededor de los 7 centígrados para este fin de semana. No se confíe. Para este próximo domingo, la temperatura máxima alcanzaría 23 grados, mientras que la mínima marcaría 11 grados en el termómetro. Para este próximo lunes, inicio de semana laboral, esperamos una temperatura máxima en los 28 centígrados, casi los 30 grados, muy diferente a las temperaturas que se presentan durante este día. Ya se aleja el sistema frontal para el próximo lunes, lo que ocasionaría condiciones de cielo mayormente soleado. No hay probabilidad de lluvia, vientos en calma para Piedras Negras y temperaturas máximas, como lo comento, alrededor de los 30 centígrados. Un inicio de semana laboral muy caluroso aquí en la región norte de Coahuila. La temperatura mínima agradable alrededor de los 12 grados. Es la información del pronóstico del tiempo hasta este momento. Yo regreso más adelante con la actualización, así que no le cambie. Micare presentó el pronóstico del tiempo. Vamos a ver puentes internacionales. Vemos en este momento ahí en pantalla, se encuentra el puente internacional número 1, el cual se ve con algo de carga vehicular al llegar ya casi a la entrada del puente internacional número 1. Como 15 minutos por el puente internacional número 1. Vamos a ver el puente internacional número 2. Completamente vacío el puente internacional número 2. Vamos a ver el tipo de cambio a la fecha. Para los interesados, la compra se encuentra en los 18 pesos y la venta en los 18 pesos con 65 centavos. Muy buenas noches, bienvenidos. Son las 8 de la noche con 5 minutos. La temperatura en los 11 grados centígrados. Es un día frío. Como comentaba ahorita Viviana, regresa el frente frío aquí a la ciudad de Piedras Negras. Hay que abrigarnos fuerte. Yo los saludo como todas las noches, Francisco Juaristi Guerra, su servidor y amigo. Y el día de hoy es un día histórico para nuestro estado. Por primera vez, un sacerdote es sentenciado
por abuso sexual y violación a un menor de edad. Esto allá en la capital de Saltillo. Se ratificó el día de hoy la sentencia y el padre Meño durará 13 años encerrado. Veamos. El padre Meño se queda en la cárcel y purgará 13 años de condena. Así lo resolvió un tribunal de apelaciones luego de desestimar los alegatos de la defensa de Juan Manuel Riojas Martínez. Este tribunal determinó confirmar, es decir, ratificar la sentencia de primera instancia en la cual se condenó por los delitos de violación calificada y violación calificada en grado de tentativa, ratificando la pena de 13 años impuesta por el juzgado de primera instancia. A pesar que la defensa trató de desestimar el dicho de la víctima para obtener la absolución, esto no fue considerado por los tres magistrados que integran el tribunal. La gran mayoría de los delitos sexuales acontece sin la presencia de testigos. Es difícil a veces su comprobación, pero eso no impide que los logres demostrar a partir de información indiciaria. Ir concatenando, ir hilando el dicho de la víctima con otras pruebas, como fue el caso en este proceso penal. Ahora, la defensa del padre Meño tendrá que buscar un recurso de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, ya que las instancias estatales fueron agotadas, informó Luis Durón, Telezócalo Noticias. 8:07, la temperatura en los 11 grados centígrados. El día de hoy, como bien les digo, se hace historia aquí en nuestro estado. Por primera vez se cumple una sentencia y el padre Meño durará 13 años en prisión. El día de hoy tenemos aquí en el estudio a Javier Calzada. Javier Calzada decidió hace ya casi 3 años levantar la voz, no quedarse callado, y el día de hoy se encuentra aquí en el estudio. Javier Calzada presentó una denuncia hace ya casi 3 años. Muy buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien. Muy buenas noches, ¿usted es el padre de Javier? Sí. Padre de Javier. Les agradezco por acompañarnos el día de hoy aquí en el estudio, ¿verdad? ¿Y cómo se sienten el día de hoy, después de la sentencia? El día de hoy la sentencia se ratifica ya en Saltillo y el padre Meño estará 13 años en prisión. ¿Sienten que se hizo justicia? Pues ha sido un proceso muy largo, pero creo que al final de todo se ha hecho justicia. Yo creo que es algo que nadie puede sentir o vivir hasta que lo experimentas. Pero estoy agradecido con las autoridades que hasta el momento han resuelto todo conforme a la ley, conforme a derecho. Y estamos muy contentos por ese resultado. ¿Sí sienten que se hizo justicia en este caso? En lo personal, sí. Pienso que hasta el momento ha habido una buena actuación por parte de mis abogados, por parte de la fiscalía, que en todo momento pues, nos han estado apoyando en este proceso, han estado atentos y pues estoy muy satisfecho con ese trabajo. Como dices, Javier, ha sido un proceso, ¿verdad? Ya casi 3 años desde que inició este proceso. Ha sido un proceso cansado, un proceso largo. ¿Qué nos puedes decir de ese proceso, ¿verdad? De los 3 años. Pues ha sido un proceso muy largo. Prácticamente el proceso lleva lo que yo actualmente tengo estudiando. Ya en el principio del otro año yo termino la carrera. Prácticamente mi carrera es lo que yo llevo del proceso, y ha sido muy difícil para mí pues estar en parte en la escuela y llevar este proceso. Hasta la fecha no me deja tener una vida, como quien dice, normal, porque estás en el ritmo de la escuela o estás en el ritmo de algún trabajo o algo y se atraviesa este proceso y te saca de tu vida otra vez, te saca de tu vida. Oye, Javier, y decides alzar la voz, lo cual no es cosa fácil, ¿verdad? Decides alzar la voz. ¿Qué le dirías tú a las personas que están escuchando, a personas que viven algo similar a lo que tú viviste? Y hay muchas personas que se quedan calladas, ¿verdad? Yo te felicito, yo creo que eso de alzar la voz, pues no cualquiera, ¿verdad? ¿Y qué le dirías a esas personas? Pues yo les diría que es algo difícil, pero al final de cuentas todo vale la pena. Es algo que no puedes explicar porque
pues ha sido algo muy largo, ha sido estar a solas, te acuerdas, ves cómo personas se alejan de ti, cómo otras se acercan. Es difícil, pero yo les diría que sí se puede, que sí se puede obtener justicia. Vivimos en un país donde no creemos en la justicia, pero al final de cuentas, no bajar la guardia y sí se puede obtener ese resultado. Javier, y esto pudiera ser una pregunta pues un cuanto difícil. Tú fuiste seminarista. ¿Esto ha tenido un impacto en tu relación con Dios, todo lo que ha sucedido? Sí ha tenido un impacto, pero ha sido más que nada, yo he estado un poco retirado en cuanto yo asistir a una iglesia. Sobre todo porque para mí ha sido un poco, por así decirlo, decepcionante porque prácticamente nadie me brindó la mano, nadie de los que yo, de las personas que para mí eran cercanas, pocas se me acercaron a mí para brindarme su apoyo, para brindarme su amistad. Y por eso, por ese lado, para mí ha sido decepcionante porque yo no veo ahí una parcialidad, que haya imparcialidad para ambas partes. Esto dentro de la iglesia. Sí. ¿Y usted como padre descansa el día de hoy con esta sentencia que se vio allá en Saltillo? Pues sí, se descansa algo ahora, pero pues sigue todavía la herida. La herida permanece. Sí, permanece, claro. Mucho coraje. Pues sí, coraje y a la vez, pues nada más lo que uno pide es que se hiciera justicia, ¿verdad? Como el día de hoy. Sí. Javier, ahorita nos platicabas de que estás estudiando. Platícanos un poco de tu vida. Estás ya estudiando, dices que estás un año de terminar, ¿verdad? ¿Qué carrera estás estudiando? Estoy estudiando precisamente la licenciatura en Derecho. Okay. Ya ahora en febrero paso al sexto semestre. Ya son casi 3 años de carrera. Y pues hasta ahorita eso ha sido mi vida, sí. Dedicarme a estudiar y a terminar la carrera. ¿Qué edad tienes, Javier? Ahorita tengo 21 años. 21 años. Sí. ¿Cómo llevas la vida después de lo que sucedió? Pues llevo ahorita una vida muy reservada. Mi vida ha sido prácticamente la escuela, amigos de la escuela. Tengo un trabajo. Y pues en eso ocupo mi tiempo, en estar en la escuela por las noches y en el trabajo por las mañanas. Pues Javier, yo te agradezco mucho por venir el día de hoy aquí al estudio, ¿verdad? Te felicito por haber alzado la voz. No muchos nos quedamos callados ante situaciones que se nos van presentando a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Y creo que fuiste valiente, ¿verdad? Y creo que pues el día de hoy, 13 años al padre Meño se le imputaron, ¿verdad? Y bueno, pues va a estar encerrado, ¿verdad? Yo te agradezco porque estés aquí el día de hoy con nosotros, ¿verdad? Dando la cara y contándonos un poco acerca de lo que ha sido todo este proceso, ¿verdad? Y pues espero y puedas continuar con tu vida y salir adelante. Muchas gracias. Son las 8 de la noche con 14 minutos, la temperatura en los 11 grados centígrados. Nos vamos a una pausa. Democracia es poder decidir. Es igualdad. Es la libertad de expresarte. Es no discriminación. Venimos de lejos y lo hemos logrado entre todas y todos. Las y los ciudadanos, cumplimos 30 años de construir con el INE la ruta de la democracia y la libertad. Contamos todas, contamos todos. INE. Con Hogar te queremos. Bienvenidos a su nueva casa, porque tú la
la mereces. Como la quieras, de dos o tres recámaras, casas individuales, equipadas con ecotecnologías, excelente ubicación. Las Lomas Fraccionamiento. Visita la casa muestra y convéncete. Échale un vistazo. Seguro tú te quedas. Aquí tenemos oficina para atenderte. Con Hogar te queremos. Hace posible tu sueño de estrenar casa en Las Lomas Fraccionamiento. El Gobierno de México y el Gobierno Municipal de Piedras Negras realizan la rehabilitación de 21.390 metros cuadrados de carpeta asfáltica en la avenida Alejo González, desde avenida Lázaro Benavides hasta avenida 16 de Septiembre. Obras para todos. Para que una ciudad crezca de verdad, Piedras Negras se construye con hechos. Cerveza, es un hecho. Mejorar mi escuela. Fortalecer a la comunidad con una nueva pagadora. Apoyarme a mí y a 41 colaboradores más con el posgrado. Ve por nuestro desarrollo personal y el de nuestras familias. Genera trabajo, eso es un hecho. Y cerveza, además hacemos cerveza. Somos la cervecera que hace más que cerveza. Es un hecho. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Gas Auto en Piedras Negras. Gas LP. Energía que ahorra. Beneficios de gas carburación. La gasolina tiene un costo más elevado que el gas LP. El gas LP es más económico y obtienes un buen ahorro en gasto de combustible. El gas LP contamina menos que la gasolina y es amigable con el medio ambiente. Comienza a ahorrar y cámbiate a Supergas Carburación. Aprovecha las promociones que Autos del Norte tiene para ti. Llévate un Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat con excelentes planes de financiamiento. Estrenar depende de ti. Visítanos en Hidalgo 100 frente al Mercado Zaragoza. Autos del Norte, pasión que te mueve. Aplican restricciones. Con 18 la temperatura en los 11 grados centígrados. Estamos de regreso y agradecerles primero que nada por todos sus mensajes, aquí los estoy recibiendo. Y hablando de mensajes, vamos a atender una denuncia ciudadana. Mi compañero Chavita nos tiene información. Muy buenas noches, Chavita. Paco, te saludo con mucho gusto en esta noche. Muy buenas noches a la audiencia de Telezócalo Nocturno. En esta noche nos encontramos acá en la colonia Buenavista Sur, sobre la calle Mutualista, entre Chihuahua y Laredo. La invitación de una familia, Paco, para darnos a conocer una situación difícil para ellos que tiene que ver con el tema de Comisión Federal de Electricidad. Mira, Paco, aquí vamos a entrevistar a uno de los afectados en esta denuncia que nos comparten, y disculpe que esté muy oscuro, es parte de lo mismo. Muy buenas noches, mi amigo. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? José Manuel Silva. Don José Manuel Silva, platíquenos, don José, ¿qué pasó? No, pues, cuéntame que no estaba nadie aquí en la casa, llegamos, y la sorpresa de esta comisión violó los candados de aquí de los veidores, y resulta que tenía diablitos. Por eso que yo le dije, enséñame dónde están los diablitos, y él me dice que no tiene por qué enseñarme nada. Me enséñame una orden para que tú hagas un choteo. Dijo que no voy a enseñar nada. Y por los rayos entraron y cortaron la luz. Ahorita estoy sin luz. ¿Esto sucedió hoy por la tarde? Ahorita aproximadamente como de 3 a 4 de la tarde. ¿Vino una cuadrilla de comisión? Eran unas personas que vinieron y yo les dije que hice intentaron y no quisieron. A mí la tenían intimidada. Sí. Llegué yo y cuando ya me senté, ellos salían hasta rayando y hasta, y ahí tengo el número de la unidad con la que andaba. ¿Se dieron cuenta de un chequeo previo de esta irregularidad que encontraron en su servicio? No, en ningún momento. Y aquí están los candados donde ellos los violaron. ¿Eh? Ellos violaron los candados y es lo que estoy comentando. Y exijo como ciudadano que vengan a instalar la luz. ¿Qué le dijeron? ¿Que fuera a dónde o qué le dijeron? Pues, en pocas palabras, pues, no lo puedo decir nada, pero que le hiciera como yo quisiera. Que porque yo tenía la autoridad y que la comisión
ellos pueden entrar cuando se da la luz. Pero está dentro de mi propiedad y no tienen por qué hacerme eso a ellos. Ahí mañana a la oficina. Mañana voy a ir y voy a procesar legalmente una demanda contra ellos. Y espero su apoyo, usted, señor doctor. Espero su apoyo. Y vamos a mostrarte, Paco, el área de los medidores, porque son dos servicios. Ahí como lo podemos apreciar en la imagen, este sigue en color rojo. Ajá. Fueron colocados por las cuadrillas de Comisión Federal de Electricidad hoy por la tarde. Señalan división Golf Norte, zona Piedras Negras, corte efectuado por uso ilícito. Así señala el sello en color rojo que vemos ahí, por uso ilícito, con fecha del día de hoy. Y esto es lo que nos mencionan. Y aquí, fíjate nada más, dice ahí Veracruz 201 de la colonia Roma, que es donde tiene que visitar esta familia el día de mañana, las oficinas de comisión, para aclarar este corte de servicio, por supuesto, diablitos en los medidores. Paco. Esto es ilícito, Chavita. Muchas gracias por tu reporte. Buenas noches. Muy buenas noches. 8:21 la temperatura en los 11 grados centígrados. Vamos a iniciar con otro tema y esto puede llegar a parecer como una telenovela, pero nosotros como medio de comunicación pues tenemos que dar a conocer lo que pasa, ¿verdad? Y el día de hoy aquí a Super Channel llegó una denuncia de una señorita que se llama Mónica Méndez. Esta señorita compartió a través de sus redes sociales y se hizo viral en su red social de un pleito con su pareja o de un supuesto abuso sexual, abuso familiar, agresiones por parte de su esposo. Y ella nos pidió el apoyo aquí a Super Channel de dar a conocer esto porque ya no puede soportar este calvario. Después de que dimos a conocer esto, a través de nuestras plataformas, nos buscó el esposo. Entonces voy a leer a continuación lo que esta señorita publicó a través de Facebook. Ella puso, hola. Ahí está en pantalla en este momento la persona que publicó, la mujer que publicó esta publicación en su página de Facebook y puso ella, así como ustedes lo pueden leer también. Hola, sé que a muchos no les importa lo que publicaré a continuación, pero a los que sí les agradecería que compartieran esto para bien. Él es mi esposo, se llama Carlos Mauricio Ferraz Gómez, vive en Morelos, Coahuila. Yo me casé muy pronto por decisiones erróneas. Es para las señoritas que estén escuchando, las mujeres jóvenes que estén escuchando, pongan atención. Yo me casé muy pronto por decisiones erróneas, por salirme de mi casa o por un cariño que en ese momento me hizo pensar en que todo estaría bien. ¿Qué podría salir mal, no? Antes de casarme, todo era color de rosas. Se ganó la confianza de mis papás y la mía. En poco tiempo nos casamos, a los 2 meses de apenas conocernos. Al casarnos, todo cambió muy drásticamente. Él empezó a hacer conmigo como era en realidad. Se ponía ebrio y se sentía lo mejor del mundo. Me humillaba, me empujaba y llegó a estrangularme con tal de que yo no gritara o pidiera ayuda. Me decía cosas como, gracias a mí saliste de donde estabas, tus papás no te quieren, eres una P, te voy a matar entonces. Y yo no podía decir nada porque me tenía incomunicada sin hablar con mi familia. Yo aguanté mucho hasta que me embaracé. Yo tenía que ver por mi bebé y no tanto por mí. Me vine a vivir con mi mamá a la Ciudad de México, al DF, porque si no, no me dejaría en paz. Yo no tuve contacto con él hasta que encontró mis redes hace 1 mes aproximadamente. Yo le contesté con el fin de tener una relación amistosa, por el bebé y no por nosotros. Todo estaba bien hasta que él empezó de nuevo a decirme que me fuera para allá. Yo le dije que no, que si él quería ver a mi niño, que tenía las puertas abiertas aquí, lo cual él se molestó y empezó a amenazarme que le haría daño a mi familia, porque él dice que tiene amistades con ciertas organizaciones en Coahuila y pone FC. Entonces, sea cierto o no, solo quiero que quede demostrado por si le pasa algo a mi familia. Ya sabrán por qué. Yo no quiero quemar a nadie, pero la gente debe de saber cómo es esta persona porque se quiere postular para diputado. Entonces, no creo que quieran que una persona esté en un cargo así. Yo solo quiero el divorcio, estar tranquila por mí y por mi bebé, y más por mi familia. Todo esto me afecta y él no le importa. También lo hago para que nunca se queden callados y no dejen que el problema empeore. Seas mujer o seas hombre, no debes dejarte de nadie. Nadie es más que tú y valórate mucho. Así compartió esta muchacha de nombre Mónica, el día de hoy, Mónica Méndez, en su red social.
Y después de nosotros dar difusión a esto, que ella nos pidió el apoyo, su marido, de la persona a la que ella se refiere en esta publicación, nos buscó y nos pidió el derecho de réplica. Y entonces nosotros nos pusimos en contacto con él y en este momento nos vamos a enlazar vía telefónica con él. Muy buenas noches, Carlos, te escuchamos. Sí, buenas noches. Carlos, ¿cómo te encuentras? Ahorita veíamos la publicación que hizo Mónica en su Facebook. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto, Carlos? Mira, ahorita yo me enteré eso a partir de las 2 de la tarde. Estaba con mi familia comiendo cuando me empiezan a mandar mis amistades los screenshots de esas publicaciones en bazares y todo eso. Yo hasta ahorita hace 2 horas... hice una publicación en mi Facebook personal sobre la situación de que se nos está culpando pues de algo que en sí no es verdad. ¿Por qué digo que no es verdad? Ella se embarazó en junio, nosotros nos casamos en enero. Desde junio entonces ahí regreso yo a lo mío. Si dice que yo la golpeo o algo, ¿por qué no hizo las denuncias correspondientes? También comenta que tengo amistades con Corporación de Policía, que es bueno fuera, no conozco a nadie de alguna corporación o algo, hasta el momento no he conocido a nadie. De hecho, yo también invité a la persona que me quiso difamar o quiso hacer mala imagen mía, que si es verdad eso, ¿por qué no lo hace en las instancias correspondientes, como es la Procuraduría? Que vaya a la Procuraduría, ponga su demanda y que la ley diga si en verdad yo soy el culpable o tengo culpa, o si nada más le dieron por difamarme. ¿Por qué eso? Porque en sí una red social no va a llegar nada bueno. Si quiere ahora dice que se casó por una equivocación o que quiere el divorcio. Ella en diciembre, desde noviembre 25, se la llevó su mamá, que ya había pasado una vez, se la llevó y se regresó ella de México porque su mamá le prohibía todo. Tengo conversaciones, tengo audio, donde su mamá no la dejaba salir de su casa. Sí. De hecho, yo me voy a poner en contacto el día de mañana, voy a Piedras para darle a todos los medios las fotos que yo tengo, las conversaciones que yo tengo, donde hasta hace 4 días yo platicaba con ella, veíamos por el niño que va a tener, donde yo le depositaba a la cuenta de su mamá. Carlos, ¿sí? ¿Y qué nos pudieras decir de los chats que ella publicó? Porque publicó unos chats ahí en su página de Facebook. Sí, de hecho me pasaron hasta una foto donde yo le mando a su mamá que se quejaba, que yo que no sé qué, teníamos discusiones, y yo le mando una foto donde estoy todo reunido, todo por su hija. Ajá. Ella, o sea, qué incongruente que haya subido una foto a ella, donde yo soy el afectado, donde yo estoy reunido, y no su hija, o sea, ahí sola ella misma. Entonces yo yo voy a presentar mis denuncias correspondientes porque aparte de que me están difamando, ¿sí? Ahí, me está poniendo en riesgo porque publicó fotos mías, publicó mi nombre, de dónde era y todo, y publicó también que yo estoy conozco corporaciones. Como está la situación ahorita, bien sabe la gente, pone en riesgo mi integridad física como la de mi familia y mis hijos que yo tengo. Claro. Carlos, tú lo que dices es que no todo se quede en Facebook y que se haga lo correspondiente a... No, yo invito a su mamá, que más que nada yo recalco a su mamá, que vayan y pongan sus denuncias. Las redes sociales no son un medio legal para llegar a algo. Ajá. Aquí yo miro nada más la situación que me quisieron perjudicar, pero no, yo los invito a que vayan, pongan su denuncia de ellos con sus pruebas, y todos si dicen que es verdad eso, que vayan, pongan sus denuncias y que la ley diga, si yo soy culpable no me pongo a nada, pago con la ley, porque claro, no tengo yo miedo de que vayan y pongan su denuncia, porque yo sé que no es verdad. Aquí nada más fue hacer un alboroto en redes sociales. ¿Por qué no? Si ella quiere el divorcio, como ella pone en su publicación, que de hecho hasta la actualizó porque no venía todo lo que viene escrito, lo actualizó a pesar de lo que yo publiqué en mi Facebook. Oye, si ella quiere el divorcio, si quiere eso, ¿por qué no va con un abogado? ¿Por qué no lo hace todo legal? ¿Por qué por redes sociales? En redes sociales no te vas a divorciar, no vas a llegar a la paz. Si quieres tu paz, me exiges. ¿Por qué en un bazar? ¿Por qué en un Facebook? Ahí están las instancias legales, ahí está todo legal.
como yo lo voy a hacer, yo mañana Carlos, voy con mis abogados. Carlos. Y voy a poner mis denuncias correspondientes. Oye, Carlos, ya nada más por último preguntarte, ¿tú a qué te dedicas? Yo ahorita no estoy en ningún empleo. Como ella dice, si busco una diputación, bueno, fuera. Sí. Bueno, fuera, que buscar un cargo de ese tipo. Sí. Yo ahorita me dedico a lo que es una producción en videos y trabajo en videos, audio y todo eso. Muy bien, Carlos, pues dimos a conocer tu versión de los hechos y ahora le vamos a preguntar a ella por qué no presenta mejor una denuncia, nos vamos a enlazar con ella. Te agradezco mucho y que pases muy buenas noches, Carlos. A ustedes, estamos en contacto. Hasta luego. Vamos a enlazar ahora con la señorita que hizo la publicación, la esposa de Carlos, Mónica Méndez, para que nos platique ahora ella. Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Sí, buenas noches. Gracias por tomarnos la llamada aquí. Pues vimos la publicación, ¿verdad? Nos preocupamos. Ahorita hablábamos con Carlos. Carlos nos dice que si todo va a quedar en una publicación o si vas a presentar denuncias, ¿nos puedes platicar un poquito de esta publicación? ¿Qué es lo que has vivido? Tu versión de los hechos. Sí, pues fíjese que pues desde que comenzamos el matrimonio, él salía mucho, tomaba demasiado y pues él siempre me maltrataba y me agredía. Entonces yo nunca podía decir nada porque él me tenía privada de hablar con mis familiares. Entonces yo no podía decir nada porque pues estaba viviendo con él y me dejaba encerrada y no me dejaba que pues que nadie me apoyara. Entonces, ¿cómo yo iba a poner una denuncia ya si no me dejaba salir y no dejaba que mis papás me vieran ni nada? Entonces, como dice él, que porque no lo hago por lo legal, allá en Coahuila, él decía que tiene influencias en todos lados y que nunca me iban a hacer caso. Se burlaba de mí de que, porque le pusieron la denuncia y por eso yo decidí venirme para el DF con mi mamá. Y estoy viendo eso desde acá, porque yo no puedo ir para allá porque temo por la vida de mí y de mi bebé. Entonces no se me hace justo que él esté amenazando a mi familia solo por que él quiere que esté con fuerzas allá. Entonces, como él dice que según él solo me preguntaba por el niño, y no es verdad, cuando yo le dije que yo ya no quería nada con él, él empezó a amenazarme de que iba a irse en contra de mi familia. Y pues yo no me iba a quedar callada, porque muchas personas ya me han contado que les pasó muchas cosas similares con él y ellas me mandaron y no les hicieron caso. ¿Por qué? Porque pues allá él según tiene comprado a todos. Entonces, por eso decidí publicarlo para que la gente se diera cuenta de cómo es y que no te dejaran influenciar. Y si llega a pasar algo, pues la gente ya sabe por qué, quién fue. O sea, ya tienen una idea, por eso lo hice, por eso lo publiqué. Pero ya como quiera estoy empezando con lo legal, desde acá. ¿Sufrías maltratos físicos y psicológicos, Mónica? Sí, de los dos. Eran agresiones y pues él me dejaba encerrada para que nadie me viera las lesiones que me dejaba y pues me decía muchas cosas hirientes. Aún estando embarazada y me decía muchas cosas de que pues mis papás no me querían o que por eso estaba casada con él porque no tenía el apoyo de nadie. ¿Y estabas embarazada? ¿Mandé? ¿Y estabas embarazada? Sí, aún estoy embarazada. Por eso decidí venirme más que nada porque pues yo soy yo, ¿verdad? Nada más. Pero ya va incluida la vida de mi bebé, entonces no podía estar ahí pues permitiendo maltratos de ese modo. Porque quieras o no, me afecta y pues afecta al bebé. Oye, Mónica, ¿y qué vas a hacer después de todo esto? ¿Vas a presentar una denuncia o se va a quedar en una publicación en Facebook? No, claro que vamos a meter una denuncia. Yo ya no, la verdad, solo quiero ya divorciarme de él. Ya no quiero nada, quise hacer las cosas bien, por eso le contesté los mensajes que me mandó, pero al final de cuentas él lo único que quiere es estar molestando, entonces yo ya estoy viendo eso. Muy bien, Mónica, pues te agradecemos por tomar la llamada, ¿verdad? Y esperemos y tu caso quede resuelto y presentes la denuncia y qué bueno que no te quedaste callada. Muchas gracias, les agradezco mucho a todos. Muy buenas noches, Mónica. Buenas noches. Son las 8 de la noche con 35, la temperatura en los 11 grados centígrados. Y bueno, nos vamos a una pausa y volvemos.
El gobierno municipal presenta la nueva aplicación Tu Ciudad Piedras Negras, una aplicación que te ayudará a realizar tus reportes de una manera efectiva, rápida y sencilla, llenando la información a través de GPS, datos y fotografías que nos ayudarán a poder identificar tu reporte lo más rápido posible. Además de una sección de turismo donde podrás tener la información de los hoteles, restaurantes, plazas y muchos lugares más. También podrás recibir alertas de climas extremos y códigos rojo. Descarga ya la aplicación Tu Ciudad Piedras Negras y juntos construyamos una ciudad limpia, segura y ordenada. Piedras Negras es tu ciudad. Disponible ya para App Store y Android. En Chevrolet Río Grande, tu agencia de confianza, estamos preparados para atenderle en todas nuestras áreas: ventas, GM Parts y seminuevos certificados. Contamos con vehículos cómodos, tecnológicos y seguros. La suma de lo que me gusta para conquistar cada día es la decisión más fácil. Chevrolet Río Grande. El Gobierno Municipal de Piedras Negras, en coordinación con el DIF Municipal y el Instituto de la Visión, te invitan a la Brigada de la Vista. Si tienes más de 50 años de edad o padeces diabetes y o hipertensión arterial, eres vulnerable a padecer alguna enfermedad visual. Ven y detecta oportunamente. Detección de enfermedades como cataratas, retinoplastia diabética, glaucoma, ametropías, entre otras. Este 5 y 6 de febrero en el DIF Piedras Negras, a un lado de Presidencia Municipal, de 9 a 6 de la tarde. Llámanos a los teléfonos 78-305-56 y 78-313-33. Piedras Negras es tu ciudad. Gas Auto en Piedras Negras. Gas LP, energía que ahorra. Beneficios de gas carburación. La gasolina tiene un costo más elevado que el gas LP. El gas LP es más económico y obtienes un buen ahorro en gasto de combustible. El gas LP contamina menos que la gasolina y es amigable con el medio ambiente. Comienza a ahorrar y cámbiate a Supergas Carburación. Paga puntual tu impuesto predial. Así ayudas a construir un Piedras Negras con hechos. Además, recibe el 15% de descuento en enero. Paga tu impuesto predial. Todos somos Piedras Negras. Paga puntual tu impuesto predial y así Piedras Negras se fortalece. El Gobierno de México y el Gobierno Municipal de Piedras Negras realizan la rehabilitación de 18,298 metros cuadrados de carpeta asfáltica en Bordo Sur, desde la Rotonda 1850 hasta la Avenida Centenario. Obras para todos. Para que una ciudad crezca de verdad, Piedras Negras se construye con hechos. Estudia tu secundaria o bachillerato en 2 años en Colegio Vizcaya Piedras Negras, donde integramos valores para construir el mañana. Gracias a nuestra pedagogía con los programas de disciplina inteligente, escuela para padres, talleres léxico-ortográficos y educación ambiental. Inscríbete a secundaria y bachillerato, Colegio Vizcaya. Y ahora también preparatoria nocturna en 2 años. Infórmate al 783-3336 y sé gente Vizcaya. Con 39 minutos la temperatura en los 11 grados centígrados. El día de hoy el presidente Mario Bres Garza estuvo allá en la Ciudad de México, viajó allá a la capital de nuestro país y para ver dos temas. Uno, por un lado, va a reabrir la clínica del ISSSTE y por otro también para ya empezar a agilizar lo que se tiene que hacer para que comiencen las obras en el puente internacional número 2. Veamos la información. Tal y como lo había adelantado en Grupo Zócalo, el presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza, confirmó que este viernes estará en la Ciudad de México para abordar temas importantes para esta frontera. Uno de ellos es precisamente una reunión con el director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, con el propósito de afinar la fecha en que la clínica local podría reabrir al 100% sus instalaciones. Señaló que si bien la mayor parte del equipo requerido ya ha estado llegando, la intención es conocer los tiempos de los detalles restantes, una vez que la obra física concluyó desde el año pasado. Fue totalmente terminada el hospital del ISSSTE en sus instalaciones físicas y por fin empezó a llegar ya el equipamiento. Desde el día de antier, a mediados de esta semana, se empezaron a recibir los camiones. Estaremos con el director del ISSSTE para ver ya fechas de posible
apertura, que ya debe estar en cuestión de, no quiero adelantar, hay que ser respetuoso de quien dirige esta institución, el ISSSTE a nivel nacional, pero yo pensaría que no debe tardar días o algún tantas semanas para que ya se ponga en marcha este hospital del ISSSTE. Asimismo, Claudio Brezo tendrá un encuentro con directivos de la Administración General de Aduanas para abordar lo relativo a las obras de ampliación del Puente Internacional 2. Adelantó que los recursos ya están liberados, por lo que la reunión, donde estará acompañado de Gerardo Berlanga, secretario de Infraestructura, permitirá definir la fecha en que se iniciarían dichos trabajos. Y de la misma manera, junto al secretario de Infraestructura Estatal Berlanga, pues ya poner fecha y día de lo anunciado y doble anunciado, y que ya bajó el dinero para poner en marcha la remodelación del puente número 2 para sus carriles de exportación, para sus carriles de automóviles, que va a crecer a 5. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Armando López Capetillo. 8:42, la temperatura en los 11. Vamos con información de Saltillo. Hubo una inauguración el día de ayer allá en la capital, donde participó tanto el gobernador como el alcalde Manolo Jiménez. Inauguraron de manera formal el Parque Mirador Saltillo, que se convierte en un lugar emblemático en el norte de México, es decir, algo emblemático para todo nuestro estado. Miren nada más las imágenes que se ven ahí en pantalla. Y bueno, al ser un espacio histórico de sano esparcimiento, una unidad social y promoción de la cultura. En un día histórico para la capital de Coahuila y su gente, y con la presentación de destellos del mirador, quedó abierto al público a este nuevo espacio que relata el origen histórico, tradición y modernidad de Saltillo. En su mensaje, el mandatario estatal expuso que el gobierno del estado y el municipio han renovado un entorno que pertenece a las familias y a todos quienes visitan Saltillo, y desde hoy el mirador será un centro emblemático de la grandeza de Saltillo. En su intervención, el alcalde Manolo Jiménez expuso que hoy el mirador se convierte en el nuevo atractivo turístico de la ciudad y es una puerta al pasado que nos dio origen, una celebración de nuestro presente y un puente hacia el futuro próspero, que conjuntan atracciones tecnológicas y atmósferas inmersivas de luz y sonido. Eso allá en la capital. Si tiene viaje próximo a la capital de Saltillo, pues yo creo que vale la pena ir a verlo, ¿no, doctor Sergio? Vale la pena ir a ese nuevo, se ve hermoso ahí, los fuegos artificiales y todo este evento el día de ayer ahí en la capital, en Saltillo. 8:43, la temperatura en las 11, nos enlazamos con Mario Enrique Alvarado, que nos tiene su reporte. Muy buenas noches, Mario. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a toda la audiencia de Super Channel que nos está viendo en estos momentos, y como bien lo comentas, hay mucha información importante que darte a conocer, generada esta tarde y también en lo que va del día. Lo primero que ocurrió, que aconteció, fue un accidente vial sobre Román Cepeda, un vehículo Ford Focus que se desplazaba en vía libre. Bueno, pues impacta de manera frontal un Dodge Challenger, el cual pues no respeta el derecho de vía y lo impacta. Afortunadamente este choque no fue grave, solo fueron daños materiales, y ambas aseguranzas se hicieron cargo de este accidente. Y bueno, pues este accidente también es derivado a la falta de precaución en esta área donde se está pavimentando prácticamente todo Román Cepeda. En más información, minutos después de esto, elementos de la Policía Municipal se trasladaron a la Farmacia Guadalajara, ubicada sobre la avenida Lázaro Cárdenas y Primero de Valle, en donde, bueno, detuvieron a una persona identificada con el alias de La Rana. ¿Qué estaba haciendo esta persona? Bueno, esta persona estaba intentando robar con una mochila que traía pues varios objetos de aseo personal. Los empleados se dan cuenta de esta situación y bueno, pues al hablarle a los oficiales de la policía y al hacerle una revisión, pues sacaron desodorantes, cremas y varios objetos que pretendía salir sin pagar. Esta persona tuvo que ser trasladada a las oficinas de seguridad pública, donde en estos momentos ya se encuentra declarando, y también pues se encuentra encarcelado. En más información, los policías también han tenido mucho trabajo en lo que va del día, al igual que los de Protección Civil y de Bomberos. Se trasladaron en primera instancia a la colonia Periodistas sobre la calle Ferrocarril, ya que en esta calle se estaba reportando un incendio. Pero resulta, Francisco, que este incendio no era en la colonia Periodista, sino en la colonia Morelos, sobre la calle
Reforma, cruce con 16 de septiembre. Estamos viendo las imágenes en pantalla. Afortunadamente no era un incendio en una vivienda, sino un incendio a Zacatal. Obviamente esto movilizó a las corporaciones, pero afortunadamente no hay daños en alguna vivienda o personas lesionadas. Y ya para finalizar mi reporte, también hace escasos minutos, sobre la carretera 57 en el libramiento López Portillo, en una tienda Oxxo, a un costado de la tienda Oxxo, desafortunadamente una persona identificada como Luis Pérez, de 28 años, un indigente originario aparentemente de Campeche. Esta información nos la dan a conocer algunos pues compañeros indigentes de esta persona que, pues bueno, desafortunadamente pierde la vida aparentemente de manera natural. Las autoridades llegaron, acordonaron el área y, bueno, trasladaron el cuerpo a una casa funeraria para realizar las indagatorias correspondientes y conocer las causas reales de su muerte. Francisco, amigos de Super Channel, es de momento la información que se está generando en Piedras Negras. Mario Enrique, agradezco mucho tu reporte. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy movidas las calles de Piedras Negras el día de hoy. Vamos a ir a una pausa, son las 8:46 y la temperatura en las 11, pero no se despegue porque regresando nos vamos a enlazar con el director editorial de Periódico Zócalo para ver qué es lo que viene en las portadas del periódico. El Gobierno de México y el Gobierno Municipal de Piedras Negras realizan la rehabilitación de 95.385 metros cuadrados de carpeta asfáltica en la avenida Román Cepeda, de avenida 16 de septiembre a Boulevard Ancira, iniciando así la modernización de esta importante vialidad. Para que una ciudad crezca de verdad, Piedras Negras se construye con hechos. Ella sí me quiere, ella sí me llena, con litros exactos, mi amor. De Gasco es de quien hablo yo, donde se genera confianza. Yo te prefiero porque nunca me fallas. Si tú te llamas Gasco, quiero yo contigo. Tu gasolina siempre me rinde y también me das el mejor servicio. Por nadie te cambió. Se genera confianza, es Gasco. Las tomas de agua clandestinas en la industria, el comercio y servicios son un delito que nos cuesta a todos. Hemos detectado más de 5.000 tomas clandestinas. Evita multas y regularízate en nuestras oficinas o denuncia al 878-78-80088 por mensaje. Si te vale, nos cuesta. CIMAS. Estamos trabajando. Instituto Profesor Homero Jiménez, Special English Institute. Aprende inglés en solo 10 meses, sin costo de inscripción, con horarios totalmente accesibles, servicio y atención personalizados, 8 horas de prácticas semanales. Además, al finalizar, recibe un diploma con valor curricular. Ahora, nuestros alumnos tienen la posibilidad de certificarse mediante el examen TOEFL. Informes en los teléfonos 878-78-271-37 y 878-78-324-15. Inicio de curso 4 de febrero del 2020. Special English Institute. Making the difference. Solo faltas tú. Cerveza. Es un hecho. Mejorar mi escuela. Fortalecer a la comunidad con una nueva pagadora. Apoyarme a mí y a 41 colaboradores más con el posgrado. Ve por nuestro desarrollo personal y el de nuestras familias. Genera trabajo. Eso es un hecho. Y cerveza. Además, hacemos cerveza. Somos la cervecera que hace más que cerveza. Es un hecho. Gas Auto en Piedras Negras. Gas LP, energía que ahorra. Beneficios de Gas Carburación. La gasolina tiene un costo más elevado que el gas LP. El gas LP es más económico y obtienes un buen ahorro en gasto de combustible. El gas LP contamina menos que la gasolina y es amigable con el medio ambiente. Comienza a ahorrar y cámbiate a Supergas Carburación. Sin bolsa de plástico, por favor.
A partir del 15 de enero, por ley, los centros comerciales, tiendas de comercio, farmacias, así como otros negocios, ya no podrán proporcionar bolsas de plástico a los clientes. Sin bolsas de plástico, por favor. Por cada bolsa ecológica, se dejarán de utilizar 288 bolsas de plástico. Cuidemos nuestra ciudad. Piedras Negras es tu ciudad. Piedras Negras es tu ciudad. .51 la temperatura, los 11, nos vamos a enlazar en este momento con Francisco Liñán. Muy buenas noches, adelante Liñán. Buenas noches, abogado, un saludo a la teleaudiencia de esta edición nocturna de Telezócalo. Comentarte parte de lo que preparamos en la edición impresa de Zócalo. Piedras Negras a circular en unas horas más. Día de hoy, un alertamiento a Aníbal Pastejas, un joven amenazó vía redes sociales que iba a realizar una agresión en contra de un compañero en la Junior High School de esta ciudad. Ante esta situación, el superintendente señaló que se ha tenido una vigilancia especial, ya se hizo una alerta para ubicar al estudiante, y se ha hablado también con los padres que han señalado que no poseen armas, pero de cualquier forma ya la policía escolar está a la expectativa para evitar cualquier riesgo en este tipo de amenazas que los jóvenes en ocasiones realizan vía las redes sociales. De todas formas, las autoridades educativas y las autoridades, las agencias de la ley en Igual Paz, Texas, están atentos a esta situación por la amenaza que se ha ventilado vía la red social Facebook. En otra información también que preparamos es el alertamiento que tiene ya la Secretaría de Salud, quien ha aplicado un protocolo a nivel estatal por el nivel de alerta que emitió la Organización Mundial de la Salud, por disposiciones federales aquí en Coahuila también, que tiene ya un trabajo especial por esta enfermedad del coronavirus que ha surgido desde allá, desde el país asiático, en una provincia de China. La Secretaría de Salud mantiene comunicación permanente con todos los hospitales y las clínicas y ha iniciado protocolos de capacitación a médicos, enfermeras, empleados para atender y vigilar a aquellos pacientes que presenten problemas respiratorios. También se ha capacitado incluso a los empleados y trabajadores de Cruz Roja y de los hospitales del Magisterio y el Universitario. Han emitido una serie de recomendaciones precisas para evitar que se vaya a presentar algún caso y no sea detectado, o cualquier caso sospechoso que sea analizado de la forma correcta. Ya se ha iniciado también la capacitación en todas las jurisdicciones sanitarias del estado, y están atentos con este tema del coronavirus. Y el día de hoy también la Fiscalía emitió un comunicado en donde informa sobre la sentencia a 27 años de prisión a un sujeto quien acribilló a balazos a dos personas en la colonia Mundo Nuevo. Este sujeto, estos hechos ocurrieron el 17 de octubre del año 2017, desde entonces se ubicó después al presunto responsable, se le llevó a juicio y hoy José Antonio N. Fue sentenciado a pasar 27 años y 8 meses en prisión. Él asesinó a balazos a Ramón Gutiérrez Santillán, de 41 años, y también a José Contreras Rojas, de 38, en la calle General Cepeda, aquí en la colonia Mundo Nuevo. Y en el tema de el padre Neño, esta rendición de una impugnación que hicieron la defensa del ex sacerdote, el rector del seminario de Piedras Negras, hoy también han surgido, además de la ratificación de la sentencia por parte de los tres magistrados. Hoy hablamos con el abogado Javier N., de la víctima, el abogado Luis Miguel Espinosa, que dijo que analizan si se recurre a una demanda civil, en donde van a exigir una reparación del daño por la vía económica. Ellos están, dijo el abogado, que en este caso vamos a analizar la resolución que se acaba de tomar y verlo conducente por los medios legales, es decir, un juicio civil para reparación de daños. Ellos estuvieron allá en Saltillo, pendientes de esta
esta sala colegiada del Tribunal Superior de Justicia y están satisfechos con la resolución, pero a pesar de eso todavía tienen un medio de defensa sentenciado y ellos van a analizar si se lleva aún el caso a los tribunales colegiados federales. Toda esta información acudimos más en la edición impresa de su periódico Zócalo a circular en unas horas más. Muy buenas noches, tocayo, gracias por tu reporte. Muy buenas noches. 8.55 la temperatura en los 11 grados centígrados. Y bueno, el cambio que se está haciendo de las lámparas convencionales a las de tipo LED el día de hoy, aquí en Piedras Negras, el alcalde Claudio Mario Bres Garza donó 1,000 lámparas que se retiraron al gobierno de Matamoros. Un total de 1,000 luminarias de vapor de sodio retiradas de las distintas vialidades y arterias en las que se ha colocado el nuevo aluminado tipo LED, fueron donadas por el municipio de Piedras Negras al ayuntamiento de Matamoros, Coahuila. Se trata de las lámparas que están en muy buenas condiciones y que además de esa ciudad, se tienen las puertas abiertas para que otras localidades del estado que así lo requieran puedan solicitar y recibir algunas de ellas. Así lo estableció el presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza, quien agregó que también se pueden donar lámparas a escuelas o algunos otros organismos para que las luminarias no se echen a perder. Muy buena aportación por parte del municipio aquí en Piedras Negras. Nos vamos al clima, se está poniendo muy frío, nos vamos con Vivian para que nos platique. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta el pronóstico del tiempo. Así es, Paco, temperaturas muy frías nos esperan durante las siguientes horas y es que el termómetro estaría marcando una temperatura mínima en los 6 grados, esto debido al sistema frontal número 36 que también tiene interacción con la séptima tormenta invernal. Durante el día de mañana se disipa la probabilidad de lluvia que se presentaría durante esta noche en un 20% y esperamos una temperatura máxima en los 16 centígrados, todavía temperaturas frescas en Piedras Negras, mientras que la mínima se presenta estaría en los 5 grados. Este fin de semana sin probabilidad de lluvia, ideal para realizar actividades al aire libre con temperaturas máximas en los 21 centígrados, la mínima en los 7. Mucho ojo para este próximo lunes porque se disipan estas temperaturas frías en Piedras Negras alcanzando la máxima alrededor de los 30 centígrados. Esto para este próximo lunes. Es la información del pronóstico del tiempo. Les saludo con gusto desde Super Channel 12, la autoridad en el tiempo. Muy buenas noches. Micare presentó el pronóstico del tiempo. Hay que recordar que el día de mañana daremos ya a conocer los nombres de los ganadores de estos balones festejando el Super Bowl, que es este próximo domingo. Paco. Ya el domingo, ¿verdad? Así es. Todos listos para el Super Bowl, ya estamos listos. Todavía pueden mandar su fotografía, selfie, recuerda, con tu jersey o camiseta de la NFL a nuestro centro de mensajes y estás participando. Muchas gracias por sintonizarnos, son las 8.58, la temperatura en los 11. Nos vamos a Saltillo, que inicia mi padre. No se vayan.